Las calles de París se tiñen de rojo brillante. La primera parte de la profecía se cumple. ¡Faltan tres! El ataque de los tomates. Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. From Gambit Southport each week, the rifle monsters of which we speak, except when he has a security leak. Tomatoes! Tomatoes! Oh, isn't it a pity? Tomatoes in the city. Can no one stop these mutant fruits? Where will we find a brave recruit? Can we get rid of the very fruits? Tomatoes, tomatoes, tomatoes. El ataque de los tomates. Hoy presentamos el fantomate de la ópera. ¡Estupendo! Debo haber usado demasiado jabón. ¡Igor! ¿Dónde está Gangrena? Se fue. Y yo, el gran Igor, soy ahora el mago en jefe. ¿Quieren que les haga un horrendo y espumoso líquido? ¡Mago, eh! Puedo hacerlo. Muy bien, papanatas. Los tomates están a punto de atacar San Zucchini. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Salir corriendo? ¡Aguarda! Oh. Tenemos que encontrar al doctor Gangrena. Igor, ¿dónde está? Él dijo que necesitaba alejarse por un tiempo, pero no dijo a dónde. Debemos buscar la respuesta. Debe haber dejado alguna pista por alguna parte. ¿Eh? ¡Concéntrense! ¡Miren! Oh. ¡Dice ópera! ¿Ópera? ¿Fue a la ópera? ¿Pero a cuál? ¿Está el Opera House de Nueva York? ¿La Scala de Milán? ¿La Ópera Cívica de San Zucchini? Esto requiere medidas desesperadas. Tendremos que ir a todas. Y así nuestros héroes partieron hacia los grandes teatros del mundo a buscar al esquivo Dr. Gangrena. Todos a bordo del superveloz tomate hacia Santa Fe, San Luis, Pittsburgh y la Ópera Metropolitana de Nueva York. Todos a bordo. ¡Oh, niños! ¡No intenten hacer esto en su casa! A la gran ópera, la Scala, Milán, Italia. Esto no solo está mal envuelto, sino que huele raro. Ah, debe ser un crítico. ¿Estás seguro de que este disfraz resultará? Quieren entrar a la ópera, ¿no? Los tomates adoran esta música, así que debemos acostumbrarnos. ¿Ya llegamos? Aquí debe ser Nashville. ¿Recuerda tirar del cordón? ¿O estamos en Memphis? ¿Eh? ¡Ay! ¡Caballo loco! ¡Ah, no! ¡Todo sentado! ¡Todo danza con lobos! ¡Dati! ¡Ah, no! ¡Ya me acordé! ¡Jerónimo! Les digo que estamos llevando esto demasiado lejos. Los humanos son peligrosos, ¿saben? Antes nos comían. Te preocupas demasiado. Ganamos. Solo quedan unos cuantos de la resistencia antitomates por ahí. ¿Y qué me dices del grupo especial antitomates? Los detendremos muy pronto. Estás en París. Relájate, diviértete, compañero. Sí, claro. ¿Quiénes son esos? El vulgar es Attila el Humo. Él me divierte. Y el otro es Lulevich, prefecto de policía. Oh,
Ah, los tenemos, como se dice, en el bolsillo. Bolso. A bolso, güey. Se magnifica. Él siempre habla así. Sí, siempre. Elegante, ¿no? Sí, elegante siempre. Creo que tenemos problemas. Estara, esa tomate traidora. Rápido, tras ella. Yo lo seguiré a una distancia discreta. Oui, mon general. Oui, vamos. Sí, claro. Vi el fantasma de la ópera. ¿Pero dónde está la ópera? Tendré que preguntarle a un policía. La atraparé en un momento. Y entonces podré atraer al resto de la Fuerza Especial a su perdición. Soy Whitley White, aquí en el alegre París. Merci, merci, Tour Eiffel, Champs-Élysées, Croissant, Tour de France. La va. Pero en serio, Tara está en París. La ciudad luz en busca del doctor Gangrena. Lo encontrará o será presa de... Pausa dramática. Los tomates. ¡Pueden apostarlo! ¡Torpe! Oigan, ¿qué es lo que está haciendo? Observa. Baja, buen man, es mejor que siento volando, ¿eh? Ah, cállate. ¡Oh, pámpanos! ¿Lo ven? ¡Atrápela! Puedo moverme más rápido así. ¡Tomates! ¡Oh! ¡Alto! ¡Detente! ¡Espera! ¡Alto! ¡Se dirige al Museo del Louvre! ¡Cierre la salida! Ay, me pregunto si los demás tienen tantos problemas como yo. Mi querida Tara, temo que así es. El Metropolitan Opera, un buen disfraz, y ahora sí, pudiera encontrar a Gangrena y salir de aquí. ¡Qué extraño! ¡Ay! ¡Pero yo no soy! ¡Oh, no! Y hoy en ópera vamos a... ¡Ópera! ¡Qué bien! Conocer a un grupo especial de perdedores. Los criados y los amos a quienes adoran. ¡Chispas! En ópera Whimsy. ¡Ah, excelente! Tal vez ella sepa dónde está mi amo. ¡Sí, era Jerónimo! ¿Qué? ¡No! Les mostraré las fotografías de Tara, la tomate traidora, como humana y en forma de tomate. ¡Silencio! ¡Silencio! Otro comentario de esos y todos ustedes serán ensalada. ¡Ahora encuentren a esa chica! Detengan a los sospechosos de siempre. Esto es grave. Tendré que usar un disfraz y escapar. Oh, detesto esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Taja tomate a las dos! ¡Debemos seguirla! No cabemos por ese agujero. ¡Ah, no!
Esto nunca resultará. El viaje de 1000 kilómetros empieza con un gran agujero. ¡Te detesto! Bien, creo que nos perdí. Pero creo que yo también me perdí. Bien, ¿dónde está? Muy cerca. Sigo su olor. El juego comienza por aquí. Tengo que perder a ese pesado pies plano. Nos separaremos y atraparemos a la traidora Tomate. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No me hagas daño! ¡Sangro fácilmente! ¿Por dónde se fue? No lo sé. Caíste sobre mi cabeza. ¿Y cómo no hacerlo si eres pura cabeza? Una broma más y te convierto en puré de tomate. ¡Oh, cielos! ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Deprisa! ¡Va al teatro de la ópera! ¡Corramos! Sí. ¡Ahí está! ¡Detengan a esa tomate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, este es el teatro de la ópera. Y ahora, si logro encontrar al doctor Gangrena, tal vez pueda decirme dónde estoy. Mademoiselle, el juego ha terminado. Ay, ¿quién era ese hombre enmascarado? No sé, pero era muy grande y me asusté mucho. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Correr! ¡Correr! ¿Dónde estamos? Está tan oscuro. Permítame. Me salvó la vida. Gracias. ¿Es usted el fantomate de la ópera? Tengo ese honor. ¿Y usted es...? ¡Tarabundi! Permítame mostrarle mi humilde domicilio. Pero estas son las cloacas. Sí, bueno. ¿Usted nunca se pierde? En realidad, no. Al escondite del fantasma. ¡Oh, fantomate! ¡Es usted tan gentil! Estoy muy agradecida. ¡El traidor Tomate por fin ha sido descubierto! ¡Mon general! ¡Encontré a la chica! ¡Mon general! ¡Mon general! ¡Mon general! ¡Mon general! ¿Qué es lo que quieres, legumbre venenosa? Encontré a la chica traidora en el subterráneo. ¡Ya lo sé, torpe! Hemos localizado su escondite con nuestra moderna tecnología de la orden de ataque. ¡Los traidores están en las cloacas! ¡Aplástenlos! ¡Búsquenlos! ¡Háganlos salsa! Todas las cloacas de París están llenas de humedad. ¡Cielos! Creí que usted vivía en un... bueno, en un calabozo. Sí, así vivía, pero luego empezaron a llegar los cheques de mis regalías y bueno, estos son mis premios del teatro. ¿Ese es el eslabón perdido del tomate? Sí, lo conoce, es mi primo. Pero entonces usted debe ser... ¿No me ha dicho por qué está aquí? Estoy buscando al doctor Gangrena. Creo que no lo conozco. ¿Es amigo de usted? No es exactamente un amigo, no.
Bien, yo la ayudaré a encontrar a su primo, pero antes debe escucharme tocar. Tengo tan poco público en este lugar. Y esperamos encontrar al enemigo en esta zona. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, aquí tengo una. Whitley White, reportero de guerra de la KRUDTV. ¿Cómo describiría este operativo? Pues será la mejor misión de búsqueda y destrucción que jamás haya visto usted. Ahora la tocata y escape en re puré de Johann Tomate Bach. ¿Qué ha hecho? Ahora me ha visto como soy en realidad. ¿Qué? Encontraron mi escondite. Van a entrar y dudo que pueda impedirlo. ¡Oh, es a mí a quien buscan! Lo sé. Pero no se apoderarán de usted. El tren la llevará directamente al aeropuerto. Descuide, tengo raíces y tallos fuertes. Tome un recuerdo. Otra que se me va. ¡Alto! ¿Se están divirtiendo? ¡Te lo dije! ¡Va, cállate! ¡Hola a todos! ¡Ya llegué! ¿Qué fue lo que te pasó? Fui al programa de ópera Wimsy, chico. ¿Y qué tal les fue? ¿Encontraron al doctor Gangrena? Gané esto en el concurso de cante como Elvis, pero Gangrena no estaba en el gran espectáculo. Oh, una fotografía enmarcada de ti, de Johnny Tomate. ¿Ganaste? Anda, dime, ¿ganaste? No exactamente. Obtuvo el último lugar. ¿Qué le pasó a tu voz? No preguntes, pero Gangrena no está en Nueva York, créeme. ¡Fígaro! ¿No estaba Gangrena? ¿Y qué pasó con Tara? No tuvo suerte. Está dormida desde que regresó de París. Y así llegamos al final de la gran aventura de Tara. Viajes al extranjero, escapatorias justo a tiempo, misteriosos desconocidos... Y cuando despierte, seguramente no recordará nada. O tal vez sí. Para ustedes, Whitley White de la KRUDTV. Buen día.